Tenemos un vecino, un visitante. Hola, buenos días. Espero que se encuentren todos súper bien. Hoy es nuestro segundo día aquí en Fuerteventura. Como pudieron ver, mi mañana fue muy tranquilita. Desayuné, no quise despertar a Luis, pero literalmente terminé de comer y despertó Luis. Vengo a mostrarles el outfit. Aquí me mojé mientras lavaba los platos, pero literalmente me puse unos shorts normales. Este top así que tiene esto de aquí, que es súper bonito. Ahora ando con suéter porque no sé por qué, pero en este apartamento hace bastante frío. Ahora te vas para afuera y no está haciendo frío. Estos dos collares de aquí, que los amo. Este lo hice yo, son puras margaritas. Y pues nada, ahora estoy esperando a Luis a que termine y nos vamos a las dunas, a la parte de Corralejo. Y bueno, aquí está mi bolso que ya preparé. Está listo. Vale, para ponerlos en contexto, no sé si me están escuchando mucho la verdad porque con el carro hace ruido, pero les cuento que ahora vamos a ir a las dunas de Corralejo. Vamos a ir a turistear y ver qué tal que hay por ahí, que hemos visto videos, fotos y se ve súper chulo. Vamos a eso, en camino para allá, y es un poco lejos donde estamos, vamos para allá. Estoy muy emocionada porque llevo un vestido azul largo para sacarme fotos en las dunas. Es Stephanie del futuro y tengo que grabar la voz porque hubo un pequeño problema, y es que había un viento, pero es que era el señor viento, era demasiado y no se escucha absolutamente nada de lo que dije en el video. Pero quería decirles que el lugar estaba espectacular y literalmente lo único que decía en el video era que era hermoso, o sea, no para decir lo hermoso que era, porque está demasiado genial. En este video queríamos mostrar la cantidad de arena que tenía Luis en los zapatos. Miren eso. Es que se lanzó y terminó como una croqueta. Miren, era demasiada arena. Amigos, vale, les voy a contar lo que está ocurriendo. Estamos metiéndonos por un camino de piedritas y tierra, porque supuestamente por aquí llegamos a la playa de Popcorn, que es la playa de las cotufas, la mitad de maíz, pipetas, no sé. Yo sé que en muchas partes le dicen muchos nombres diferentes. Solamente quedan 7 minutos y les voy a mostrar para que vean cómo es. La verdad, no sé si esto de verdad nos lleve al lugar. Espero que sí, pero literal es un camino así y bueno, se siente las piedras. Literalmente parecen cotufitas. Está muy bonito. Miren, aquí les dejo un poquito de información de cómo se crean estas cotufas, que realmente son algas que murieron y por siglos pasaron a tener esa forma porque erosionaron. Pero bueno, aquí les dejo la imagen. También les quería decir que no se deben llevar ninguna, porque realmente no se permite llevarlas, aparte que no está bien, ¿vale? Así que si llegan a ir a esa playa, no se lleven ninguna cotufita.
Y aquí llegamos a otra playa súper chula que se llama Playa Las Escaleras y estaba súper bonita, hermosa, de verdad que estaba genial. Y bueno, amigos, aquí vuelve Stephanie del futuro porque no se escucha absolutamente nada en este video por la cantidad de viento. Y era que estábamos en la playa de las escaleras y estaba súper hermosa, pero tenía una corriente muy, muy fuerte. Así que si van, tengan por favor cuidado, saben, con precaución, todo cool. Nosotros nos metimos, pero con mucho cuidado. También que se recuerden, porfis, de usar su bloqueador solar porque no hay como tal sombra, a menos que lleves tu sombrilla, obviamente, y amarrarla súper bien porque hay demasiado viento. Pero recuerda utilizar bien tu bloqueador solar, por favor, hay que prevenir. Y por otro lado, me empecé a reír un montón porque había una pareja que estaba peleando con ardillas, literal. Ahí me empiezo a reír porque se pusieron a pelearse con unas ardillas y no podía. Porque les querían robar la comida y lo siento, me dio demasiada risa. Ay, no, no pude, de verdad. Uf, se ve muy buena. Listo, qué rico. Esa es una cara de felicidad. Hola amigos, me toca a mí hablar aquí y te vamos a comer. Venga, vamos a probar. Vale. Está caliente. Está buena. Hola. Les cuento que ya llegamos a casa, comimos en una pizzería que estuvo buenísimo, o sea, todo estuvo muy bueno, la atención. La comida estuvo demasiado bueno. Y nada, llegamos al apartamento, nos bañamos. Como pueden ver, me puse esto, me puse mis anillos. Ah, voy a ponerme anillitos y estos aretes, zarcillos, pendientes, que son como un cocodrilo en el balcón, porque Luis está vistiendo dentro y obviamente no lo voy a sacar desnudo a menos que ustedes paguen. No, mentira. Y bueno, vamos a salir por la zona a intentar ver el atardecer. Eso espero. Y bueno, yo ya estoy lista, esperando nada más a Luis para salir y ver el atardecer. Amo. ¿Escuchan ese sonido que hacen los anillos? Ay, me siento la Rosalía cuando suenan. Qué fancy ella. Vale, con estos pelos de loca y todo este desastre de fondo, aquí despido el vlog. Es literal, no vamos a cenar de lo full que estamos. En tal caso, si más tarde nos llega a dar hambre, pues ahí sobró pizza. Que por cierto, entonces las voy a mostrar para que vean que se ve buenísima. Miren, son estas de aquí y de verdad que están demasiado, demasiado buenas. Se los juro, o sea, de verdad que 10 de 10. A dormir. Todavía es súper temprano, o sea, literal, ya les digo, hoy, literal, es muy temprano, o sea, son las 9 de la noche, literal, las 9 de la noche, pero es que estamos reventados, o sea, yo llevo despierta desde las 6 y media de la mañana y ya mi cuerpo no da, o sea, quiero estar estirada en la cama, así que aquí me despido. Nuevamente, muchas gracias por ver este video, este día, y nos vemos el tercer día. Adiós.